Permiso. Ha sido difícil el acceso a llegar acá, ¿no? Usted ha visto cómo viven muchas familias. ¿Qué se puede hacer desde el gobierno para que no tengan el peligro de subir como usted ha subido acá? ¿Ha tenido que dar la vuelta todavía para llegar hasta este lugar? Sí, he tenido que dar la vuelta para llegar, pero ahora voy a bajar por acá. No hay nada imposible, no hay nada difícil. Todo se hace cuando hay voluntad de querer hacer las cosas. Yo he venido primero a pedirle disculpas a nuestro vecino, porque eso ya debería hacerse hace semanas atrás. Por los temas que hemos tenido una agenda bastante apretada, pero he venido a dejar acá esa llave, pero no es suficiente. Darle un techo tan angosto, tan reducido. Esta es una familia, ha visto, es una familia numerosa, ¿no? ¿Y usted vino horas después de ocurrir la tragedia, verdad? Yo no tuve acceso cuando el vecino estaba en el hospital. Uh-huh. Yo fui a constatar si estaba él en el hospital y me dijeron, su familia está abandonada. Entonces dejé y estaba con su hijito y me tenía que venir acá. Agradezco a los vecinos que nos dieron la información. A la señora Luz Olórzano, que vecina que conoce todo este espacio, inmediatamente nos conducimos, encontramos a los niños, ustedes también, a ustedes les consta, nos encontramos, pero inmediatamente dispusimos para ver de qué manera le damos al menos un techo por el momento. Es un lugar, son zonas donde no hay agua, son zonas donde no llega el gasto de vía. Yo quisiera llamarle a Cálida, más que todo, ayer hicimos un compromiso con ellos, y que empiecen por este cerro. Que empiece por esta zona, ¿no? Estas son las cosas que tenemos que poner en agenda en el país. Yo quisiera desde acá, vecinos, hermanos que están viviendo en el cerro, que tienen que hacer todos los esfuerzos para tener una escalera para llegar a un pedazo de terreno. Un pedazo de terreno que no tiene título, un pedazo de terreno que no tiene agua, que no tiene luz, que no tiene las comodidades. A eso tenemos que solucionar estos problemas, y por eso que para eso es necesario sentarnos a conversar las autoridades en el marco de una unidad. Presidente, es un tema humano que sin duda requiere la prioridad necesaria, pero hay otros temas también no menos importantes. Por ejemplo, ayer llegó la misión de la OEA. ¿Qué se espera de el informe que puedan evacuar a la Comisión Permanente de la OEA? Entendemos que ya iniciaron los diálogos, hoy continúan, ya se reunieron con usted. ¿Pero qué esperan de el compromiso de este organismo? Bueno, el Perú sabe de que la OEA, por unanimidad, decidió aperturar la Carta Democrática Interamericana. Y en ese marco, ayer recibimos a la Comisión de Alto Nivel de la OEA, recibimos en Palacio, le dijimos que estamos dispuestos a sacar adelante al país con el resto de instituciones, que se mantenga el equilibrio de poderes, y en ese marco dispuestos a dialogar. Hemos dejado en la mesa nuestra plena voluntad de dialogar con todas las autoridades y hemos seguido con nuestra propia agenda. Y espero de que el resto de organizaciones, el resto de instituciones hagan lo propio, ¿no? En el marco de la visita de la OEA. Algunos están teniendo mal concepto que, bueno, los organismos internacionales nada tienen que ver acá. Sí tenemos que verlo. Perú no puede ser una isla. Así como el Perú tiene grandes necesidades, tienen índices de pobreza, problemas por solucionar, como esas brechas inmensas. El enemigo de los países y más que todo del Perú no son los enemigos que supuestamente piensan las personas. Los enemigos son la pobreza, las grandes desigualdades, ¿no? La falta de oportunidades a nuestro pueblo peruano. Yo diría que las relaciones entre el Poder Ejecutivo, Congreso o el Poder Judicial mejoren, es decir, los autores políticos del país. Bueno, nunca ha dependido de nosotros, siempre nosotros, el pueblo nos ha elegido para gobernar, a nadie le hemos puesto hasta el momento ninguna zancadilla,
han venido los ataques de otro lugar, pero a pesar de eso estamos acá para seguir dialogando y ver de qué manera sacamos adelante al país. Presidente, una última consulta, porque ayer se ha conocido unas declaraciones del presidente de México, López Obrador, en relación justamente a la negativa del Congreso de otorgarle el permiso para viajar a ese país para entregarle la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Y él ha evaluado la posibilidad de que se traslade justamente esta reunión aquí en el país, solidarizándose de alguna manera con usted. ¿Cómo ve usted esta decisión o posible decisión? Bueno, desde acá saludo al presidente Andrés Manuel López Obrador. No tengo nada oficial, son algunas declaraciones extraoficiales, pero en el marco de asumir esta responsabilidad de Alianza para el Pacífico, ¿a quién tenía que entregar la responsabilidad? No la podía entregar a una persona que no tendría que asumir. Entonces, el día de hoy voy a tener algún dato oficial, pero desde ya quisiera que los países hermanos, los países que forman parte de la Alianza del Pacífico, así como el presidente AMLO, estén acá. Y bienvenidos al presidente López Obrador. ¿No habría ningún problema que Perú pueda organizar una cumbre de la Alianza del Pacífico aquí? ¿Por qué? ¿Por qué te venía que haber algún problema? Bienvenidos a todos, todos somos hermanos. ¿Listo? Un abrazo. Muchas gracias.